Making of Katia Amán, Keyword Research. Acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 660. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores. En el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Y hoy, señoras y señores, quiero pedir mil disculpas, pero hoy es eh, lunes, eh, 5 de abril, pero estoy grabando el podcast del viernes. Y bueno, ¿por qué? Pues hoy quiero, este, a través de este nuevo EP, eh, segmento, digamos, de Making of Katiamán, este nuevo segmento que queremos sacar posiblemente todos los viernes o pasando cada 15 días. Me gustaría mucho su feedback en el cual les voy a, voy a comentar mi vida, mis experiencias, los retos tras liderar una agencia de marketing digital. Eh, contaré cosas también de, de, de mi vida para justamente transparentar y puedan conectar de manera más genuina conmigo, conocerme más, saber que soy una mujer de carne y hueso como ustedes, como las mujeres. O, como los seres humanos que me están escuchando al otro lado, y que pues tiene dudas, inquietudes, eh, desafíos, retos, alegrías, tristezas, frustraciones, y que a veces no todo es color de rosa. A veces que la gente me dice, wow, Katia, te admiro, siempre, es, sí, está bien, de hecho, siempre trato de proyectar eso, pero bueno, hay momentos en los cuales no necesariamente uno está con las mejores ánimas, ¿no? Entonces, tratar de ser. Ese compromiso de, de mi audiencia de transparentarme y que vean también el día a día mío. Así que, bueno, ¿por qué les cuento todo esto que no está grabado? Eh, bueno, antes de empezar invitarles a que nos visiten dentro de katiaman.com. Nos gustará mucho que interactúen con nosotros, que nos eh, digan qué les parece este, este segmento, esta idea. Eh, si quieren proponer nuevos segmentos, si quieren que se les entreviste porque tienen algo que aportar a la comunidad y hacer un conocimiento o un emprendimiento que quieran dar a conocer, pues dentro de katiaman.com, slash contactar, lo pueden hacer. Así que con ese CTA, para generar más interacción con la comunidad arrancamos también el podcast no y espero que este podcast este, sea de su interés <coughs> comentarles que como les digo, debía haber grabado esto el día viernes, pero el viernes fue feriado de Semana Santa y acá pues en el Ecuador el, somos, digamos que es una comunidad muy católica. Aquí les compartiré que yo ya dejé de ser católica, o sea, ya no creo en ninguna religión, bueno, tengo mucho respeto por todas las religiones, me parece interesante parte de lo que aportan, pero no todo, ¿no? Entonces yo creo que el crecimiento espiritual va de otra, de otra forma. No necesariamente enlazado a una religión. Eso por un lado. Por otro, bueno, justamente como era feriado, pues mi familia eh, me dijo, ya no trabajes porque por lo general el feedback que me da mi familia es que me encanta trabajar a veces, de, me, me demanda mucho tiempo, eh, me gusta, me encanta, pero claro, este es el, el reto de pasar de ser eh, madre, de ser esposa, de ser el CEO de una agencia en la cual pues tienes que dividir el tiempo, ¿no? Entonces, bueno... Eh, me levanté muy tempranito el día viernes, les comento, para estudiar, terminar de estudiar un curso de Community Management que me está ayudando justamente a pulir el servicio que estamos dando a las empresas. Muy interesante el pulir el tema de este, las, um, los KPIs, los indicadores de gestión, los reportings, eso por un lado, ¿no? Y bueno, ahora hablando de este segmento como tal, el fin de semana también me pasé estudiando y no grabé el podcast. Normalmente hubiera grabado un sábado para subirlo el viernes, pero bueno, es parte de esto que les comento, ¿no? Que estamos este, aquí tratando de ser transparentes y comentándoles que no todo sale como uno quisiera. O oh, me falta tiempo. Que alce la mano quien no le falta tiempo. Mucho tiempo yo quisiera que el día fuera de más horas, pero bueno, es lo que toca. Y de hecho, escuchaba yo un podcast donde decía el tiempo es mi principal activo. Y efectivamente es el activo más importante también diría yo de, de mi vida porque con esto aporto valor aprendo eh, gestiono dificultades y claro a veces quisiéramos que el día sea más de más horas no para poder completar más actividades pero bueno Veamos, eh, les quería comentar cómo se creó este nuevo segmento. Bueno, yo escucho muchos podcasts. Eh, me pareció relevante el tema de ser, eh, de contar. Yo creo que esta es una de las debilidades que he tenido, no contar un poco de pronto mi día a día, que lo trato de plasmar en las historias, por ejemplo, en Instagram, en las redes sociales que antes no lo he hecho y que la gente me pedía y de pronto yo sé que esto también ayuda a conectar mucho con las personas porque saber qué le pasa, qué está sintiendo, si está frustrada, si está enojada, esto a veces no lo he hecho. Por eso también la creación de este segmento para comentarles, contarles mi, mi día a día o, o lo que pasó en la semana, porque esto pensamos hacerlo los viernes, no sé si cada viernes o pasando un viernes, porque recordar que los viernes hablábamos sobre equilibrio emprendedor en el cual eh, conversábamos sobre temas de la lectura de un libro, de autosuperación, o por ejemplo, el que estamos haciendo seguimiento es el de supercerebro de Deepak Chopra. Bueno, eso vamos a ver si lo a, intercambiamos y, y intercambiamos entre segmento de equilibrio emprendedor y el de making of, que sería el tras las cámaras, ¿no? Y para ello, claro, un reto fue. A ver, y, y yo me demoré. Bueno, ahora este, esta idea que tengo, ¿qué nombre le pongo? Le pongo el diario de Katia Mann, le pongo las memorias de Katia, le pongo el making off, o el eh, tras cámaras, o fuera de. fuera del podcast. Estábamos ahí con esta serie de, de nombres. Entonces, bueno. Tomar en cuenta que cuando uno va a lanzar algo, también tiene que ir probando, ¿no? Y pedir feedback, que es lo que les estoy solicitando todos aquellos que me están escuchando. ¿Qué les parece? ¿Cuál de estos, bueno, quedó ahorita como Making of Katiamán. Y eh, dos puntos, eh, de, más o menos de qué trata. Y yo les puse ahora Keyword Research, porque justamente es también entender que esto te va, cómo tú puedes conectar con este contenido, contenido gratuito, eh, de aporte. Pero que conectar con las búsquedas, ¿eh? con las intenciones de búsqueda de la gente para ver si, si pega, ¿no? Entonces, por eso el keyword research, es decir, las intenciones de búsqueda. Y claro, este, buscar un nombre que llame la atención, que genere interés, eso es lo que siempre deberíamos hacer, que aporte valor y que utilice estas palabras clave, ¿no? Entonces, bueno, lanzamos así. Eh, y como digo, todo es cuestión de probar. Y para hacer esto, bueno, ¿qué debería yo, o qué es lo que yo pienso hacer en este segmento, es revisar todas las actividades que las tengo agendadas? Eh, si alguien no, no sabía, yo utilizo una herramienta que es súper buena, ¿no es cierto? En la cual. Perdón que me entró una llamada, mil disculpas, ya la cancelé. Este, una herramienta que es súper buena, que es Toggle, T-O-G-G-L, en la cual yo puedo... Poner, asignar actividades del día a día. Y esto es súper importante para yo ver cómo estoy dividiendo mis actividades, eh, cuántas horas de, me demoro en un proyecto. Que esto en algún momento ya lo puse en el podcast. De hecho, voy a ver si pongo en las notas del programa este enlace, en el cual justamente te ayuda a validar cuántas horas aplicas en el tiempo. ¿Sí? Y. Eh, esto, pues, revisar, ¿no? Entonces, claro, me digo, ¿qué voy a hablar? ¿Qué hice la semana? Entonces, la semana que pasó, ¿no? Entonces, bueno, arrancar desde actividades de eh, eh, los, eh, el calendario de contenidos de algunas de redes sociales, de la mía, por ejemplo, yo eh, trabajo junto con María José, el calendario editorial, yo organizo qué tipos de contenido van a salir, cuál va a ser el copy, yo me demoro también en esto un poco, en generar el copy, en, y, y he ido evolucionando, he ido creciendo, he ido aumentando ciertas cosas. Estrategias de hashtag, de emoticones, eh, que vaya variado. Esto me, me demanda muchísimo tiempo. De hecho, yo veo que este servicio es el que, de manera inicial, muchas eh, empresas la necesitan. Por eso les comentaba que estaba haciendo el curso de community management para terminar de pulir mi servicio y que tengo pendiente de pulirlo en mi web. Y estamos ya generando algunas eh, presentaciones para algunos clientes que nos están pidiendo más de este servicio. ¿no? Entonces, por eso. Y yo he experimentado con mi cuenta con algunos clientes de algunas alianzas que hemos tenido. Eh, regresó recién nomás un nuevo cliente nuestro porque le gustó nuestro trabajo. En fin. Esto es parte pues, de, de lo que hemos hecho, ¿no? Las alianzas también hemos estado trabajando con algunas alianzas que hemos tenido eh, muy interesantes, sobre todo en alianzas de relaciones públicas. Eh, es una, digamos, que tú tienes que identificar qué son, cuáles son tus debilidades y en base a esas debilidades, ver cuál tiene esa fortaleza que tú no la tienes y, pues, y si esa persona tiene como debilidad una fortaleza tuya, pues ahí haces clic, no es cierto, así que interesante, estamos también, estamos trabajando, comentarles que también estamos haciendo, y esto con el apoyo de mi esposo Romel, eh, creamos ya, eh, estamos en el proceso de crear nuestra empresa en los Estados Unidos, estamos muy contentos por esto, eh, ciertas actividades eh, que teníamos que hacer, tuvimos que vender unos, un activo también para renovar y esto realmente nos salió súper bien. Otra cosa que quería compartirles que me pasó este fin de semana fue que eh, yo normalmente trato de hacer seguimientos a través de Streak, que es otra herramienta eh, que utilizo en mi día a día, eh, que es este CRM para hacer gestión tanto de los eh, del embudo de ventas que maneja la, la agencia como de las actividades que ya llevamos por cada cliente. Entonces. Eh, no lo había hecho esta semana eh, de hecho una semana y media casi dos no lo había hecho y recibí la llamada de una eh, prospecta de un, una potencial cliente que me dijo Katia estoy realmente muy interesada en la propuesta que nos enviaste pero eh, no me alcanza el presupuesto necesito que ajustemos y todo entonces dije sí cierto entonces revisamos conversamos quedamos de acuerdo le mandamos una propuesta ajustada y claro, y me di cuenta, wow, Katia, no, te, no te, te olvidaste de hacer el seguimiento. Así que me dediqué también un par de horas a hacer el seguimiento de a todos aquellos potenciales clientes que nos han pedido este, propuestas, alianzas, y este, que por obvias circunstancias no se hizo el seguimiento. Y, y que es importante hacer el seguimiento porque eh, uno debe... Eh, Uh, a ver, y aquí hay un tema no mucha gente piensa que por hacer seguimiento es estar de canzón y de buscando este que la persona te diga que sí y eso no es sino que tú de manera mm, por eso eh, ayuda mucho la herramienta que conforme pase un tiempo tú te lo agendes y digas bueno en base a que yo tú mostraste interés sobre este tipo de estrategia o eso que querías implementar en tu empresa y eh, te mandamos la propuesta y no, lo has, no nos has contestado posiblemente no es de tu interés ahora cuál es tu feedback qué te pareció a veces que la gente o para se olvida o, o viene un nuevo eh, dificultad o alguna cosa que llega y, y, y no lo no lo hacen no hacen seguimiento pero eh, resultó que se activaron otros eh, prospectos que teníamos en la mira y que estamos ya por finalizar la firma de unos contratos entonces sí que es importante hacer seguimiento no eh, me lleva tiempo también el tema de las relaciones públicas eh, preparar eh, como les decía estoy yo a alianzas con algunas personas expertas en relaciones públicas que claro ya me piden entrevistas y para esto tú tienes que prepararte eh, crear el, los conceptos los temas tratar de, eh, de dar los insights o, o cosas muy prácticas porque en medios eh, de comunicación uno tiene que ser así no no puede darse las vueltas sino dar eh, como aquellas pautas eh, prácticas eh, al momento de eh, presentarte en medios y esto también me demanda tiempo algo que también les quería comp compartir que me ha pasado y es que nosotros, este, y yo mismo estoy montando. Eh, si les he comentado la, la academia, ya tenemos subidos muchos cursos. Lo que hemos, eh, lo que habíamos tenido un problema es con la pasarela de pagos. De hecho, esto también lo estoy implementando con otro cliente y es un dolor de cabeza el tema de la pasarela de pagos. Créame, realmente que sí. Y sobre todo con un modelo de negocio de membresía acá en el Ecuador, sí que es complicado que es la membresía, es una web o donde tú puedes cobrar de manera recurrente un servicio, un producto o una comunidad que pueda estar ofreciendo, en fin, bueno, esto es parte del concepto de membership site, que esto eh, también... Ha sido algo que hemos venido trabajando para que la propia pasarela nos habilite la recurrencia automática, que quiere decir que eh, si alguien se suscribe a nuestro contenido, a nuestros productos, a nuestros servicios y lo vamos a cobrar de manera mensual o trimestral, eh, esto se genere automáticamente para que el cliente una vez que diga, bueno, acepto. Excepto que diga que ya no quieren un futuro, esto se vaya a cargando ese cargo a su tarjeta de manera automática. Así que esto es lo que estábamos tratando de conseguir. Y pues bueno, ¿qué más les cuento? Esto básicamente, bueno, el fin de semana sí me descansé. ¿Qué hacen los fines de semana yo por lo general? Eh, arreglamos algo en casa eh, hoy este fin de semana por ejemplo eh, cociné algo súper chévere les cuento esto porque como les digo es del viernes pero estoy grabándolo el día lunes así que nuevamente mil disculpas y algo eh, copiando que digo eh, revisando algunas cuentas publicitarias en, en facebook y en instagram ads que estamos haciendo también llevando campañas de algunos clientes esto también es parte del día a día, por ejemplo, una campaña publicitaria siempre nosotros luego que le lanzamos hacemos una optimización semanal, así que hay que revisar cuál anuncio pegó más, qué copy, eh, qué audiencia está eh, teniendo más interacción, en fin, en base a eso vamos generando optimizaciones para que el presupuesto del cliente tenga mayor, eh, digamos que, productividad o eficiencia, ¿no? Esto pues, ah, otra cosa, también estaba, estoy estudiando el curso de LinkedIn para completar igual otro servicio que estamos dando, que son las ventas por LinkedIn. LinkedIn es una herramienta maravillosa para potenciar eh, clientes o empresas B2B, es decir, empresas de que su modelo de negocio es de empresa a empresa, viene súper bien. Y pues bueno, eso, eh, el fin de semana también les comparto que desconecté. Me encanta pasarme con mi familia mmm, cocinando algo rico y viendo películas. A la medida que puedo, estudio un poco, me agarro en mi computador y estoy con los chicos también, pero algo avanzando. Pero hay veces que ellos me dicen, ya, mami, ya, deja el teléfono, abrígame, eh, abrázame y compartamos la película. Y sí o sí, sí, eso que es interesante. Mea culpa es algo que yo debo corregir. Eh, hay veces desconectarme por completo, pero es que tengo tantas cosas pendientes, actividades que quiero completar y a veces no las consigo en la semana. Pero claro, también dedicar tiempo de calidad con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con, con tus amigos, con quien quieras pasar, también es importante. Así que pues bueno, espero que les haya gustado este primer making of de kateamang.com, en el cual te comparto yo como CEO y con mi agencia cómo vamos resolviendo actividades del día a día combinadas con el tema personal mío, ¿no? Así que pues bueno, espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí siempre, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Por favor, conecten en a katiaman.com slash contactar, déjennos sus notas, síguenos en las redes sociales, qué les parece este contenido. ¿Les gustaría saber algo del día a día de Katiaman? ¿Cómo hago algo? Pues comentenme. Si quieren salir nuevamente en el podcast, les, les digo, hablen. Contácteme eh, si quieren aportar algún contenido de valor, algo genial. Si quieren dar a conocer alguna de sus eh, de sus emprendimientos, claro que sí. Bienvenidos y nada, que tengan eh, un día maravilloso. Se les quiere. Chau chau.